Creo que ya pasó el tiempo necesario y ya no es un spoiler gigantesco, pero por si no has visto la película de Spider-Man No Way Home, quedas avisado que daré un spoiler muy grande. Bien, si ya te fuiste o te quieres arriesgar, en esta cinta la tía May más buena de todos, y no me refiero solamente a su bondad, se muere, dejando finalmente la marca que le hacía falta a Peter para comprender el significado del gran poder y la gran responsabilidad, cosa que hacía falta para terminar de formar al héroe. Pero esta no es la primera vez en que la querida tía muere, así que por ahora veremos 5 veces en las que falleció a lo largo de los años. Al final de Amazing Spider-Man número 195, Peter Parker recibe un telegrama que le informa que su tía May ha muerto. Él corre a su hogar de ancianos al siguiente número para descubrir que ella de hecho sí murió. Peter lo maneja tan bien como tú podrías dadas las circunstancias, aunque cuando está solo en la calle se deja revolcar un poco para lamentarse. Sin embargo, cuando Peter pasa por la casa de la tía May, descubre que está hecha un desastre. De repente se da cuenta de que algo no está bien con el doctor que le dio la noticia. En realidad este era Misterio en secreto, ya que descubrió que la casa de la tía May supuestamente tenía un tesoro enterrado en ella, y pues se quería quedar con el tesoro o algo así. La verdad no es la mejor trama de la historia. Esta fue una muerte falsa, pero es la primera vez en la que Peter se enfrentaría a una situación así. Ron Frenz es uno de los grandes imitadores de la Edad de Plata del mundo, y en What If número 46 muestra lo que sucedería si la tía May se despierta cuando el ladrón interrumpiera en su casa en lugar del tío Ben. Algo muy triste, y cuando Peter se entera más tarde de que el tío Ben se culpa a sí mismo por eso, pues se ponen las cosas un poco más tristes. Al final Peter y Ben se convierten en un dúo de lucha contra el crimen, en el que Ben se convierte en su especie de chico de la silla. Un momento divertido en un What If, aunque no tan divertido tomando en cuenta que se murió alguien. Esto fue justo en medio de la saga del clon en Amazing Spider-Man número 400, y fue la primera vez en que la muerte fue real. La tía May fue una de las fuerzas impulsoras de la saga, ya que cuando se enfermó fue que Ben Reilly finalmente salió de su escondite para visitarla en el hospital donde Peter Parker lo recibió. Luego recibimos algunas páginas del regreso de la tía May a su hogar, donde puede dispensar mucha sabiduría increíble. Peter pasa un buen rato con May, momentos en el que ella revela que en realidad conoce su identidad secreta desde hace algún tiempo. Ella trágicamente tiene una recaída y la llevan de regreso a casa, donde muere lentamente en su propia cama, rodeada de Peter, Mary Jane y la tía de Mary Jane, Anna, su mejor amiga. Una despedida muy trágica que nos hizo llorar. Al final revivió en uno de los regresos más absurdos de la historia del cómic, pero de eso hablaremos en otro momento. 2004 vio a Ed Brubaker hacer una nueva versión de What If número 46. Esta vez Peter salió corriendo para enfrentar al ladrón y el tío Ben se enteró de que era Spider-Man. Sin embargo, el ladrón muere accidentalmente en esta historia y Ben toma la culpa por Peter, haciendo las cosas aún más trágicas. Sin embargo, no se preocupen, ya que las cosas básicamente terminarían igual que en el What If anterior, con Ben siendo el hombre de la silla de Spider-Man. Ah, y sí, aquí el ladrón, el que muere accidentalmente, pues termina matando a la tía May también, así que pues por eso muere, por culpa de Peter. Finalmente, la peor muerte de la tía May en realidad se maneja fuera del panel, en la brillante miniserie Spider-Man Life Story, en donde Spider-Man envejece naturalmente desde 1962 en adelante. Chip Zdarsky y Mark Bagley nos muestran a la tía May lidiando con la demencia y la carga de cuidar de ella y dos gemelos recién nacidos recae en Mary Jane. Y pues ella está harta de eso. Ella insiste en que Peter lleve a la tía May a un asilo de ancianos y él se niega a hacerlo, por lo que finalmente se lleva a los niños y se muda a Oregon, y Peter tiene que quedarse en casa junto con su tía moribunda, quien muere entre el final del número 3 y el inicio del número 4, dejando mucho peor la situación para Peter. Si el video te gustó, recuerda regalarnos un like y suscribirte al canal. Yo soy Valder, nos vemos.